Estimado usuario, el Ministerio de Salud, mediante el Departamento de Regulación y Control de Alimentos y en colaboración con el Banco de Desarrollo Rural, se complace en informarle sobre el lanzamiento de la nueva alternativa simplificada de pago, la cual busca agilizar los procesos en beneficio de la población. Trabajando para ti, trabajando para mi país. Acompáñanos. Una característica destacada de esta alternativa es que al hacer el pago en cualquier agencia del banco, usted recibirá automáticamente el recibo 63A2. Con este recibo podrá iniciar de inmediato su trámite sin demoras adicionales. Esto representa un cambio significativo que hará que todo sea más eficiente para nuestros usuarios. Además de la comodidad que esto ofrece, quiero resaltar cómo esta iniciativa contribuye a la facilitación del comercio. Al hacer que el proceso de pago sea más sencillo, estamos eliminando barreras y haciendo que sea más fácil para los usuarios interactuar con nosotros. Esto no solo beneficia a nuestros usuarios, sino que también simplifica nuestros procesos. Para asegurarnos de que todos estén bien informados sobre esta nueva alternativa, hemos creado material gráfico e instructivos. Estos recursos están diseñados para guiarles en cada paso del camino, asegurando que puedan aprovechar al máximo esta nueva metodología de pago. Además, ponemos a su disposición el siguiente código QR para que puedan realizar sus consultas respecto a este tema. Es importante recordar también que esta opción es una de las varias que ha puesto a su disposición el Departamento de Regulación y Control de Alimentos. Reconocemos que cada persona tiene diferentes necesidades y preferencias y estamos comprometidos en proporcionar opciones que se adopten a cada uno de ellos. Esta acción es un paso adelante en nuestro compromiso de ofrecer un servicio de calidad. Agradezco también a todos los involucrados en este proyecto y esperamos que esta nueva alternativa de pago sea de un gran beneficio para cada uno de ustedes. Gracias. Con el objetivo de modernizar la gestión administrativa por medio de la simplificación, agilización y digitalización de trámites administrativos, el Viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, a través del Departamento de Regulación y Control de Alimentos, da a conocer la nueva modalidad para la gestión de pago para solicitar servicios y autorizaciones en materia de alimentos procesados. Antes, para obtener el comprobante de recibo 63-A2, el usuario debía realizar un depósito bancario en cualquier agencia banrural. Luego, con la boleta de depósito, presentarse en la ventanilla de emisión de recibos y solicitar su constancia de pago oficial. Para finalmente adjuntar la copia del recibo 63-A2 a su expediente e ingresar la solicitud de trámite. Ahora se actualiza la modalidad de emisión de recibo 63A2. Solo debes presentarte en la agencia bancaria más cercana e indicar los siguientes datos. A. Mnemónico 16.900. B. Empresa 742. C. Transacción 1. DRCA MESPAS. D. Número de NIP. E. Arancel a cancelar. Recibirás tu comprobante de pago en el momento de pagar el arancel. De esta forma, inicia su trámite de manera inmediata al contar con su comprobante de pago. El equipo del Departamento de Regulación y Control de Alimentos está trabajando para que sus usuarios realicen sus gestiones de forma más rápida, transparente y moderna. Esperamos que esta alternativa les sirva a todos. Cliente amigo. Ahora puedes realizar el pago de aranceles por los servicios que presta el Departamento de Regulación y Control de Alimentos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Aquí te enseñamos cómo hacerlo. Acércate a tu agencia Banrural e indícale al receptor los siguientes datos. Mnemónico 16900. Empresa 742. Transacción 1. El nombre del arancel que deseas pagar. Recuerda que debes pagar el 1.00% de comisión sobre el monto pagado del arancel. Al finalizar, deberán entregarte la boleta que incluye el recibo 63-A2 y la boleta por el pago de comisión. ¡Listo! Puedes continuar tu proceso con el Departamento de Regulación y Control de Alimentos. Hoy nos reúne la celebración de un hito significativo, un logro que representa el resultado del esfuerzo
trabajo constante y una meticulosa planificación. Es un gusto presenciar la modernización administrativa que permite la simplificación, agilización y digitalización de trámites administrativos en el Ministerio de Salud Pública, lo cual comenzó con la visión de sumarnos a las acciones destinadas a cumplir con la ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos. Aprovecho para destacar que este es el primer paso de una alianza estratégica con Ban Rural con el objetivo de facilitar a nuestros usuarios el proceso para obtener los recibos 63A2, el cual es un requisito indispensable para la solicitud de licencias, registros sanitarios y permisos en nuestro Departamento de Regulación y Control de Alimentos. Hasta ayer, nuestros usuarios debían realizar un depósito bancario en Ban Rural y luego dirigirse a nuestras instalaciones en la zona 8 para solicitar su recibo 63A2 con el comprobante de depósito en mano. Hoy me complace enormemente anunciar el lanzamiento de una nueva modalidad de emisión de estos recibos. Gracias a la colaboración con Ban Rural, ahora el recibo 63A2 será emitido por el banco y entregado al solicitante en la misma agencia donde realice su pago. Este avance representa un paso significativo en la modernización de nuestras gestiones, la agilidad de los tiempos de procesamiento, la simplificación de los procedimientos, la trazabilidad de las solicitudes, la transparencia en la rendición de cuentas y la desconcentración de los servicios a través de alternativas digitales. Todo para la agilización de trámites en beneficio de nuestros usuarios. Muchas gracias.